Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en The Order y bueno, supongo que estaremos muy cerca del final. Vamos a reiniciar este episodio desde el punto de control porque decían cosas interesantes al principio. Y venga, vamos a seguir dándole cañita. El agua negra. ¿Cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado. ¿Quieres decir un caballero? Ser Bors de Ganis. Nadie ha visto a Ser Bors desde la búsqueda del Grial. ¿Dices que vive en las Indias Orientales? Yo no he dicho que viviera, caballero. Bueno, a ver, habla de Sir Bors, supongo que habla de... Es que no lo sé realmente, pero puede, según lo que él dice, puede que sea Sir Bors el original, y no uno de estos caballeros que se alistan a la orden y les ponen nombre de un caballero de la mesa redonda, como es el caso de Galahad o de... Bueno, Galahad realmente no sabemos si es el original, no creo, ¿no? Ni de coña, vamos. Porque se llama Grayson, o sea que no. Pero, por ejemplo, Percival o el otro Percival que hay ahora, el francés, el Lafayette, en fin, ya sabes, y Grain, todos estos tíos adquieren el nombre de los caballos. Entonces dice que se le ha entregado un tal Bors. Puede ser que sea uno de la orden o puede ser que sea el original, el caballero original, porque según ella, bueno, según Galahad, dice que no se le ha visto desde la búsqueda del Grial. Claro, si no se le ha visto desde la búsqueda del Grial, que precisamente fue Bors uno de los que encontró el Grial, pues puede ser que nos encontremos con uno de los caballeros originales de la mesa redonda. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Una patrulla de la Hay gente. compañía. Solo tengo el revólver este, ¿no? Guardia neutralizado. Pim pam. Pim pam, pam pam, pim pam, venga. Pim pam, pim pam, pim pam. Zapatilla todo el mundo. Y había aquí un barril que si le llega a dar el barril, acabamos antes. Están disparando. Coño. Le he dado. Y ahora le he dado un más enemigo menos. Tengo menos balas que balín. No tengo un tiro claro. ¿Qué hay por aquí? Uy. Revólver. Esto me gusta. Que hay sangre ahí, tío. Ah, claro, de que lo he disparado yo, coño. Mira, aquí hay balas. Qué malos son, ¿no? O sea, llevan ahí media hora disparándose unos a otros y no se dan, ¿se os dais cuenta? Pues toma. Objetivo caído, despejado. Yo tardo un Seguro poco en que vienen matarlo. más. Sí, sigue en guardia. Otra guardia. Una nota o lo que sea. Lo que sí que es cierto es que el juego no le han metido nada así de DLCs y tal, o sea, DLCs, perdón, de coleccionables y tal, y deberían metérselo, tío. Para hacerte Puedes explorar un abrirse poco, por ¿no? Es que ahora mismo ni hemos explorado una puta mierda el juego, porque tampoco te incita, ¿no? Quiero decir, a explorar, o sea, es simplemente avanzar y disparar. Eso es un punto que no me gusta nada del juego. Vale, ahí es donde estaba Grayson. Viene respirando fuerte, en plan. Me cago en la puta del cabrón este cuando le pillo el gordo los huevos. Lady Grain, parece que ha habido varias personas aquí. Ser Galahad debió tener ayuda. Avisen al consejo. Hemos localizado al convicto.
Que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel. Sí, mi lady. Esta tiene un cabrón encima. Me da la gracia que esté vivo. A Dios pongo por testigo. Acabaré con esta rebelión. Pensaba que iba a decir a Dios pongo por testigo que mis hijos jamás volverán a pasar hambre. Te lo juro. Bueno, a ver. Escuchad, marchaos. Coño, estamos aquí en el puticlub. ¡Ahora! Todo el mundo fuera. Se cierra el chiringuito de chochos. A ver. Hemos de irnos. Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel y detengan a todo el que encuentren. Salva lo que puedas y vete. Yo aún tengo cosas que hacer. Has perdido el juicio. El palacio es el último sitio en el que te deben ver. Tengo que sacar a Nicola de allí. Se lo debo. Alistair te conoce. Sabe que irás. Lo sé. Pues iremos juntos. No. Quieta. Esta es una batalla que debo librar yo solo. Si aún vivo mañana, iré a buscarte. Esta promo la juego yo solo, gente. Nada de Duo Q, que luego me fedea la guarda esta y la he liado. Ya no soy caballero. Es como un diamante que baja platino, ¿sabes? Y dice, voy a jugarme la promo yo no solo, caballero, diamante. Monsieur. Pero es un patriota. La fallé. Traidor. Me suena tu voz, amigo. Fuese, Marqués. Creo que tiene razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, Marqués. Espero que no, monsieur. Al final francés va a ser bueno, si me cago en la puta. Causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, monsieur. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. Coño. Esto no lo esperabais, ¿eh? El francés, buena gente ahí. Yo por lo menos no. Bueno, a ver. Capítulo 15 ya. Para salvar una vida. No sé si será el último. Hombre, supongo que todavía nos quedará enfrentarnos a Hastings, a Lucan, a todos. ¿Y esta qué quiere ahora? Debbie. Así que recuerdas mi nombre. Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien, cueste lo que cueste. Entonces toma esto. Uy, qué mazo. Ah, y vuelve de una pieza. Parece que mi reina te ha cogido cariño. No sé, al final ya veréis. Aquí monto un triángulo amoroso que lo flipas. Entre la hija, la reina, India esa, la Igraine. Me cago la leche. Como se agache el Lucan, se la meto también. En serio, aquí quien se descuide. Está aquí el picha brava de Graves. Otra vez a los putos túneles estos, tío. Que los odio. Qué asco, tío. Odio esta zona, lo odio. No sé por qué me meten aquí otra vez. Odio esta zona, literalmente. La odio. No me gustan. Ha cerrado, ¿no? Sí. Oye, los túneles oscuros, ¿qué le vamos a hacer? Nicola, atención. Estoy en las catacumbas, voy hacia ti. Sir Galahad, si estás loco, no puedes venir por aquí. No te vayas, llegaré enseguida. Buena esa. O sea, habla con Nicola, no vaya a ser que otro caballero tenga la radio también puesta y escuche y diga, vale, que viene este por las catacumbas, ¿sabes? En plan, venga. A lo mejor tiene un canal para ellos, en plan, amiguitos. Joder. Me han visto. A melee, venga. Como los ADC, ¿verdad? Toma. ¿Qué pistola llevamos?
Esto, bueno. También deberían haber metido alguna movida para ir reparando. No reparando, sino... perdón, mejorando las armas, el daño de las balas, alguna cosa. O sea, que el juego lo podrían haber hecho bastante, bastante mejor. Ojo, a mí me parece que el juego está bastante bien, sobre todo en historia, ¿vale? Lo veo bastante bien. Pero a mí, según dicen algunos, que yo no lo entiendo, la verdad. Cuidado. Venga, no lo voy a dar. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque me he quedado sin cobertura. Ojo, hijo de puta. Este hijo de puta que se ha comprado el Randuin, ¿sabes? Mira que lo mate. Cabronazo, full armor va el tío ese. Ahí le di. Pff, a mí me queda menos. Dice, me queda poca munición, pues anda a mí. No me quedan balas, amigos. Y granadas tampoco. ¿Cómo lo hago? Tengo una idea. Tengo una idea que es buenísima. Fijaros en la idea. Mira, pap. Pum, pum. Bam. ¿Vale? Pues la idea es cojonuda. Veréis. Aquí tengo una granada ahora. La tira ese. Voy a por este. Eso no vale, De uno en uno, por favor. Estamos en un país civilizado, hostia. Ya está. Aquí las cosas se arreglan, hostia, como en todos lados. Luego dicen que en España las hostias, las cosas se arreglan a hostias. Y aquí también, estamos en Londres. Muy educados serán, pero aquí a puñetazos se están arreglando todas las cosas, ¿eh? Eso os estáis dando cuenta. Vale, aquí lo que falta son municiones. Municiones, a ver, municiones o cambio de arma. Me valen las dos cosas, perfecto. Espera. Aquí hay munición de algo, a ver. ¿Será una escopeta? No, ni se te ocurra. Que no quiero esto, hombre, quiero mi escopeta. Ahí, la munición es de la pistola, bien, correcto. Venga. Ser Galahad, puede que tengamos un problema. Ser Lucan viene hacia aquí. Bien. Nicolás, tienes que salir de ahí, ya. No hay nada que temer, amigo mío. Tendré las comunicaciones abiertas desde aquí. Todo saldrá. No sea así. Vale. Me ha tocado los cojones, a ver. Condenada arma, dice. Eso sabéis por qué lo ha dicho, ¿no? ¡Puta escopeta! ¡Qué OP está! O sea, es igualito, es lo mismo. Que él llevaba una también, ojo. Ah, no, que él lleva la de lejos. Oh, esta me encanta. La de cerca mete, pero esta es acojonante porque es de lejos. Espérate, a ver, aquí había balas o algo. Pues eso, yo hubiese puesto un sistema así de mejoras y tal, de algunas cositas, coleccionables. Se podría haber hecho un juego bastante mejor que este. Evidentemente el juego es muy bueno, pero se lo podría haber currado mucho más, coño. Y hubiese quedado una obra de arte que te cagas. Vale, tenemos una colección de armas aquí que lo flipas, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Sabéis por qué es esto, verdad? Pues está clarísimo, vamos. Porque va a venir un combate ahora del horror. Aquí va a haber un combate de la hostia. Y te ponen aquí todas las armas en plan, venga, elige campeón, ¿sabes? Vamos a coger las granadas. Vale, esto sí que lo quiero. Voy a coger este. Hombre, no sé yo si... El revólver, este. Lo que pasa es que llevamos muy pocas balas, ¿no? Los revólveres tienen pocas. A lo mejor una pistola... No, vamos, revólver y escopeta. Como un pro. Espérate, tengo que repetir esta zona. Tengo que repetirla, gente. Tengo que repetirla. Me veo obligado a repetir esta zona. Es que no me jodas, o sea...
¿Os habéis fijado bien lo que había ahí? Venga, ¿estás? Ahora. Y otra granada aquí. Hombre, que si repito la zona esta. ¿Por qué? Porque me lo voy a marcar. ¡Oh, bro! ¡Dale ahí! Va, vaya mierda, no le he dado a ninguno. A uno no, ahora sí. Eso mola más, ¿a que sí? Bueno, escopeta time. ¡Dios! Hostia, la primera vez que veo eso, ¿eh? La puta dice, la que le he metido. ¿Qué me estás contando? Corre, corre, el agua, el agua. Acojonante. Acojonante la que me han metido. Ahora, me quedo con el disparo en la puta cabeza que le he metido a ese tío, ¿eh? Voy a quitar este arma, tío. Esta es la de ráfaga, sí. Está fuera. Vamos a coger esta, me gusta más. Una granada, que solo llevaba una, no sé por qué. Aquí hay otra. Ah, vale, creo que ya sé por qué. Porque una es de granada de humo, claro. Me cago en la puta, he cogido la última. ¿No se queda en el suelo? No, creo que no. Pues a ver cómo lo hacemos. Venga. ¿Por qué no lo ha hecho? Ahora sí. Mira, 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 mira. Ahí está el tío. Mierda, me tengo que cambiar. No, 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 esa me la como. Uy. La santa madre que parió el cabrón ese. Vale, le he matado. No, no le he matado. Ah, lanzó la cara. Ahora sí. No tengo balas. Yo te cubro. Yo te cubro. Toma, cubre eso. Estáis de coña, ¿no? ¿Un cañón termita ahora? ¿En serio? ¿De broma o qué?
¡Cojones! ¿Una? Llevo 30 y tantas ya. Joder. Caño termita. Qué bien. Hay que escopetas y de todo, pero me voy a quedar el cañón, yo creo. Joder, la que se ha liado aquí, increíble, qué agobio. ¿Ves? En estos sitios que son puertas por la guerra entre los soldados y tal, pues tú pones algunos coleccionables y tal, y bueno, exploras un poquito más. Te permite también mejorar las armas, yo qué sé. Yo hubiese hecho más cosillas. Lo siento. Ese es el de escopeta, ojo, Toma, arde, cabrón. Me quemo, dice. Es del juego. No hace falta que pida mechero a nadie. Quema, quémate. Esta zona es asquerosa, ¿eh? Hay demasiada gente por todos lados. ¡Bum! Bueno, voy a cambiar la escopeta. Que ya la termita, ya. Aquí tiene que haber otra. Aquí está, balas. Vamos, 14 balitas. Vale, perfecto. Venga. ¿Aquí hay algo? No. Nicola, justo la persona que quería. ¡Coño! Oh, ¿puedo ayudarlo, señor? Vengo, sí. Tenemos mucho de qué hablar, señor. Maldito Alistair. Espero que no vengan más tíos ya, porque vamos, estoy flipando con el la cantidad de subnormales que han venido. Agobia un poquito, ¿eh? Tanta gente ahí, disparándote por todos lados. ¡Nicola! ¡Nicola! ¿Qué ha pasado? Oh, ella tenía razón. Lo sabía. Te sacaré de aquí. Se refiere a Lassa, cuando le dijo que no volviese. Sigue allí dentro. Bueno, demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Hay algo que debo hacer. El Lucan este, no estoy seguro si es un vampiro o es un hombre lobo, porque la verdad es que cuando el sol se le veía la cara. Mira, un abrazo, hermano. Capítulo 16. Creo que es un hombre lobo, ¿no? Realmente no lo sé. ¡Alistair! Lo malo es que se tire el ultimate. Ahora, no lo hacemos nada. ¡Sal de las sombras, maldito seas! Tú y yo no somos tan... Este cañón es nuevo, ¿eh? Hago lo que temo. Menudo pepino. Protejo a los míos. Solo luchamos por el derecho a vivir.
¡Mientes! Algún día llegarás a comprenderlo. Como que algún día de aquí nos salimos vivos, tú y yo. Ahí va. Nos lo ha quitado, de puta madre. Perdóname, Grayson. No quería que esto acabase así. Pelea de cuchillos. Qué guapo, qué guapo. No aguanta. ¿Aquí o aquí? Arriba. Y más abajo, ¿qué pasa? Toma. Es un hombre lobo, ¿no? Sí. Es un hombre lobo. Es un anciano. Es un anciano, ¿no? Es gigantesco. ¿Ahora qué? Mierda. No me acordaba de eso. Mierda, le iba a dar yo y me ha dado él. Dale, 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 pero dale alguno tú, coño. ¿Te va a dejar que te pegue todo el rato, eh, o qué? Dale alguna galleta, coño, que son gratis, venga. Que no te cobran. Te estoy poniendo fin. ¡La oreja no! ¡Madre puta! Me acaba de hacer un pendiente. Venga, venga. Joder, te he puesto hasta arriba, hijo. Te estoy metiendo la del pulpo, amigo. Abajo. Ahí. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda, estaba mirando para abajo con la cámara. Hay algo aquí, ¿eh? No sé qué. Tengo que cogerlo. Ahora. Muévete, muévete para cogerlo. Ahora. Toma, caldazo en la boca, hombre. No. Mierda. ¡Hijo puta! Dale, dale, cuchillo. Cojones, te estoy poniendo. Te estoy poniendo fino. Tápate un poco, se te ven los huevos, tío. He vivido demasiado como para no saber que este día llegaría. ¿Por qué, Alistair? Has combatido siempre a nuestro lado. He visto cosas que preferiría olvidar. Civilizaciones levantadas y destruidas por la inagotable codicia de la humanidad. El orgullo de los hombres, masacrándose entre ellos en nombre de los supuestos dioses. Bueno, podemos expiar nuestros pecados. Pero ¿cómo puedes justificar las atrocidades que han cometido los tuyos? ¡Los míos! Los míos no son peores que los tuyos. ¿Y tu hermana?
o tu padre. ¿Era todo mentira? Y sí, mi padre. Los he querido como de mi sangre. Pero ellos no podrían siquiera entender la maldición que me persigue. Hijo mío. Bueno, aquí está el tonto. Ah, mira. Pensé que era Hastings. Perdóname. Soy yo quien suplica tu perdón. Nunca quise esta vida para ti. ¿Lo sabías? ¿En serio? Siempre lo sospeché. Te rescaté de la masacre de tu familia. Tu padre cayó bajo mi espada. Pero el niño... no merecías tal suerte. ¿Cómo iba a quitarle la vida a un inocente? Confiesa ante el Consejo, Lord Canciller. Solo así podrás enmendarte por el caos que has provocado. ¡No puedo! Tal revelación socavaría los cimientos de nuestra orden. Así que voy a ser sacrificado. ¿Cuántos más deben morir para garantizar un silencio eterno? Es mi hijo. No puedo ser yo el que le quite la vida. Isabel y el Consejo no deben saber nunca la verdad, o perecerá todo aquello que amas. No me pidas eso. Deberás cortar todo vínculo con los caballeros. La orden debe permanecer unida. Ya no eres uno de sus heraldos. Termina lo que has empezado y desaparece. Ningún hombre debería llevar esta vida. Llegará el día en que se levanten todas nuestras cargas, hermano. Quizás así conozcamos la paz. No me puedo creer que acabe el juego. ¡Venga ya! ¡Vete a tomar por culo! O sea, pero te lo digo ya, ¿eh? ¡Vete a tomar por culo! Normal que la Play 4 ayer se me encendiese y me sacase el disco de Order solo y no me dejase entrarlo. Se me bugueó la Play. No estoy de coña, ¿eh? Lo dije en Twitter y todo, y la gente me enseñó cómo arreglarlo. Pero me salía el disco y no podía entrarlo, volví a expulsarlo y así todo el rato. Digo, pero ¿qué coño pasa, tío? Y es porque no quería que viese el final. ¡Vaya mierda de final! Pero a mí me ha parecido un mojón, quiero decir. El Lord Canciller se va de rositas con la que ha liado el tío, ¿sabes? El Hastings, ¿dónde coño está? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no, ¿sabes? O sea, ese tío que se va a quedar libre por ahí de cachondeo, ¿sabes? No se ha cerrado la historia con Isobel. De coño, que por lo menos Isobel se entere de que el tío era bueno, ¿no? Y que no estaba liándola. No sé, tío, no sé. O sea, me parece horrible el final. Horrible, horroroso. Un juego que podía ser la hostia. Y yo creo que la han cagado con el final. Pero vamos, que te cagas. Pero bueno, tampoco se extrañe que salga el típico DLC. Ahora arregla las cosas con Isobel. DLC detiene ahora al Lord Canciller o alguna mierda de esas. No me parece bien. No sabemos quién es el tío de la capucha. Que no lo sabemos tampoco. Que es que no han dicho nada. ¿Sabes? ¿De quién coño era ese tío? ¿Sabes? O sea, es que a mí se me ha pasado por la cabeza mil cosas de ese tío. Imaginaros que ese tío ha sobrevivido al tiempo con el Santo Grial también y todo el rollo porque lo tenía. Y es el puto Merlín, yo qué sé, ¿sabéis lo que os quiero decir? Porque el tío va con capucha y tal, parece, yo qué sé, puede ser el mago Merlín, vamos, que no existe la magia en este...
Bueno, si existen los vampiros sin el hombre lobo, no va a existir la magia. Quiero decir, que es que, tío, que quedan muchas cosas abiertas, que no puedo encerrar el juego así, me voy a cagar en Dios. O sea, ahora mismo estoy cabreado. Estoy cabreado, ¿qué queréis que os diga? Estoy cabreado, porque me lo estaba pasando muy bien con la historia durante todo el juego, que si vampiros, que si hombres lobos, que si el rey Arturo, que si los caballeros de la orden, el santo grial, la búsqueda, no sé qué, que si el Bors, su puta madre, o sea, mil cosas aquí. Ay, Dios mío, y acaban las y la... ¿Quién será el gilipollas que ha escrito el guión del final del juego? Madre mía, qué retraso tiene. A ver si sale algo después de los créditos, porque ahora mismo tengo un cabreo encima que alucinas, ¿eh? No me gusta, no me gusta nada que acabe un juego así, tan mal. O sea, ha acabado horrible. Pero feo, feo de cojones. O sea, podemos decir, es un final diferente y tal, no te explican nada y ahora te lo imaginas tú todo. Como dicen los subnormales estos que luego te dicen que van de hipster o lo que sea, ¿sabes? Y de modernos. Y dicen, no, es que es un final para que tú te lo imagines. O sea, ¡vete a la mierda! Yo quiero un final ahí. Venga, la Isobel y el Galahad dándole mandanga a la Isobel. Y el tío ese de la capucha, ¿quién coño es? Y el Lord Canciller muerto, bajo tumba, enterrado. Eso es un final, coño. Pero no esto, esto es una mierda. Ya está, una mierda. Así de claro lo digo. Le voy a dar a Star, a ver si se quita esta mierda. ¿No se quita? Uy, le he puesto el... Perdón. Que la he liado, ahora soy yo el que la he liado. No se puede, ¿eh? Ahora sí. ¡Eh! Todo Londres te está buscando. Démonos prisa. Ese es Nicola. Ya no soy caballero. Sir Galahad, ¿me oyes? Ya ahora se convierte en Batman, no me jodes. Venga. Sir Galahad. Calma, Nicola. Todo va bien. Lo que tú digas. El Consejo ha declarado la ley marcial por toda la ciudad. No sabemos cuándo las autoridades montarán una ofensiva. Bueno, ahora soy Van Helsing, ¿vale? No es momento de heroicidad. Yo imitaría a Lady Lakshmi y dejaría la ciudad. Nos reuniremos en breve. Y por si no lo sabes, Galahad ya no es mi nombre. Ahora me llamo Van Helsing. ¿Qué patada le daba ahora mismo a la puta PlayStation, macho? ¿Qué patada le daba ahora mismo a la puta PlayStation? Os lo juro, ¿eh? Tengo un cabreo encima ahora mismo que alucináis. O sea, es acojonante. Ahora sí que sabemos que ya este es el final, ¿eh? A ver. Voy a quitar esto. Pues ya está, ¿vale? Señores, aquí tenéis el final de The Order. Un juego que para mí yo le iba a poner como nota así, más o menos un 8, 8 y medio. ¿Por qué? Porque me ha gustado la historia, me ha gustado todo lo que he ido viendo. Gráficamente es el techo gráfico ahora mismo en consola. No en PC, ojo, que hay mucha gente que decía, no, este no, no, hay juegos en PC bastante mejores que este, gráficamente. Pero el techo en consola está aquí, en este The Order. Pero yo qué sé, también habría que quitarle algunos puntos, pues porque el doblaje está muy bien, ¿eh? Y es muy cinemático y tal, pero sobre todo por el tema de la jugabilidad, que es un poquito demasiado forzada con tantas cinemáticas y tal, demasiado peliculera. Cojo, eso no es malo. Yo siempre digo que si un juego está bien hecho y te gusta, te ha gustado, da igual cómo lo hayas jugado, ¿no? O sea, por ejemplo, está el ejemplo claro de Metal Gear Solid 5, 4, perdón. Ese juego es, yo qué sé, 5 o 6 horas de cinemáticas, pero es un juegazo y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa que, bueno, últimamente la gente se está cansando un poquito de este tema y cada vez, pues, el tema de las cinemáticas y todo el rollo tira para atrás. Pero hay que reconocer que The Order con las cinemáticas, con el propio motor, sin cargar y sin nada, es una pasada. O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, no, no podemos decir, es que a mí no me gusta porque es todo el rato apretar dos botones y ver la cinemática. Bueno, es una película, no sé qué, pero vamos a ver. Desde el punto de vista tecnológico, o sea, estamos hablando de un juego que con el mismo motor, con el motor propio del juego, te monta una cinemática sin cargar absolutamente nada, que ni la notas, es una transición totalmente que ni la notas, no sabes si estás jugando o no estás jugando. Había un momento que me impactó a mí mucho, que fue cuando nos subimos al dirigible y nos bajamos con cuerdas, por ejemplo. Todo eso de bajar con cuerdas, yo estaba bajando por las cuerdas y luego estaba moviéndome y parecía una película, realmente, parecía una cinemática del propio juego. Pero es que no, es que lo estaba manejando yo y como no salía nada de la interfaz alrededor, parecía que era una escena cinemática. Y como el tío lo hacía tan suave y tan sin brusquedad y sin nada, o sea, eso es acojonante lograr eso, ¿eh? Lo digo en serio. Entonces ahí el apartado gráfico es un puto 10, como una casa. El apartado sonoro, otro puto 10, como una casa. O sea,
El doblaje, cojonudo. La música, la hostia. Los efectos de sonido, cojonudos. No sé si habéis dado cuenta en el túnel lo bien que sonaban las balas cuando estabas metido dentro de un túnel cerrado, cómo se notaba el eco y se notaba todo. Esas cosas están muy bien conseguidas. La historia, a mí me ha gustado. Mucha gente dice que la historia es un poco sosa, que no es profunda. A mí me ha gustado. Me ha gustado porque es una historia que se nota que está muy cuidada al detalle, que han metido muchas cositas y tal. Que si ahora volvieses a jugar al juego, te darías cuenta de muchas cosas que hiciste al principio y que están relacionadas con cuando vamos mucho más adelante, ¿no? Por ejemplo, había una foto de Lord Hastings, que recuerdo que la vi, que dice el tío, simplemente coge la foto y dice, ah, Lord Hastings, está rodeado de otros cuantos. Claro, tú al principio no le das importancia a esa foto, pero ahora sí se la das, porque si te das cuenta está rodeado de un montón de gente, pero cuando das la vuelta a la foto, ves la fecha y ves que tiene tiempo la fecha. Y dices tú, ¿pero este tío nos ha hecho viejo o qué? ¿Sabes? O sea, claro, es el puto vampiro, no se va a hacer viejo, ¿me entendéis? O una de dos, o tiene agua negra o es el vampiro. Entonces tiene muchas cositas que están muy cuidadas, están muy bien hechas, pero también tiene puntos negros como que apenas tiene cosas en la jugabilidad, apenas tiene cosas en la exploración, apenas tiene cosas en el tema de mejoras y cosas de armas y demás, o mejoras de tu personaje o lo que sea. No tiene ni un mísero toque ni pincelada de RPG, y eso prácticamente todos los juegos a día de hoy lo llevan, ¿sabes? De mejórate esto, mejórate aquello, no sé qué, porque mola tener un poco de personalización en tu propia partida. No tiene decisiones, no tiene nada, el juego no tiene nada, es una película al estilo Rise y ya está. Que me ha gustado, sí, os digo que sí, pero el final me parece un mojón, ¿qué queréis que os diga? Un puto mojón. Como mañana saquen 3 o 4 DLCs para explicar el final, me voy a cagar en ellos y no los voy a comprar, así de claro lo digo, porque es que me parece muy feo eso. O sea, el juego tiene que estar del principio al final completo, ¿vale? Y luego ya que te explique lo que te saca de los cojones, pero que sea extra. Pero es que no me gusta cómo han cerrado el juego, tío. No me gusta, no sé, no... A mí me gusta, estoy deseando ver lo que decís vosotros, porque como os guste este final, en serio, es para mataros, ¿eh? Así os lo digo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, no me enrollo más. The Order 1886, aquí lo tenéis. Si salen DLCs o lo que sea que explique el final, pues lo jugaré, pero más que nada porque no... Por vosotros, porque no, porque habrá que subirlos al canal y no dejar la serie medio hecha. Pero desde luego que ahora mismo tengo muy pocas ganas, ¿eh? Lo que haría ahora mismo es meter el juego en la caja y devolverlo. Así que claro, os lo digo. Me lo he pasado bien hasta el que ha llegado al final y he dicho, pero vaya pedazo de mojón, por Dios. Es que no se pueden quedar tantas cosas abiertas, coño, ¿sabes? Nada sin cerrar, o sea, ¿quién es el tío de la capucha? ¿Alguien se ha enterado? Pues yo no, a lo mejor es que soy tonto, ¿sabes? No me he enterado, no sé. Yo que sé, mil cosas, tío. Que hay mil cosas ahí que se han quedado a medio hacer. Y nada más, no os doy más la tabarra. Como digo, espero que os haya gustado el juego, por lo menos más que a mí. Y ya veremos a ver qué serie subo a partir de ahora, que todavía no lo sé. Tengo varias opciones por ahí. Ya veremos algo en estos próximos días. Hasta pronto, chicos. Chao.